casa de la paz. Ya no maldicen a mí. Bienvenidos a Pulso H. El día de hoy me encuentro aquí en PEAR, que es un centro de arte para jóvenes sin hogar, y me encuentro aquí con Rodolfo. Bienvenido al programa, Rodolfo. Hola y gracias. Platícame un poquito sobre PEAR y qué es lo que PEAR hace para los jóvenes de Portland. Pues PEAR ayuda a jóvenes con dándoles oportunidades a hacer arte. Invitamos artistas que hacen como talleres con ellos. Es más que nada una comunidad de arte. ¿Qué es lo que los jóvenes cuando vienen aquí pueden hacer o encuentran? Pues la relación con nosotros, que es lo más importante, más que nada, somos comunidad. Somos un lugar donde pueden hacer lo que sea y nosotros los apoyamos en buscar dónde están esos resources. Y este lugar está abierto para todo el mundo. Todo el mundo puede venir y ver el arte que tienen aquí, ¿verdad? Sí, sí, y nos gusta si vienen también, por favor. Y los First Thursdays, más que nada. Platícame, también tienes un nuevo lugar que va a abrir, se llama Spacecraft. Platícame un poquito sobre eso y la diferencia entre este lugar y ese. Pues Spacecraft es esto, pero está creciendo porque el espacio es más grande y nos va a dar la oportunidad de trabajar en murales, en sculpting, cosas que este lugar un poco más chico no nos deja hacer. Pero en Spacecraft también vamos a tener nuevos artistas, nuevas formas de arte y también creciendo en la misma idea de crecer en la comunidad. Esa es mi meta, enseñarle a los jóvenes y otros artistas cómo poder hacer murales. La gente puede aprender más de lo que hago yo y ojalá ellos también lo puedan hacer. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Tu información va a aparecer en pantalla para aquellos chicos que también quieran animarse a hacer un poquito de arte. Es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Esto fue Pulso H.